Ellos comprometidos están con la salud del pueblo. Producen medicamentos desde el Laboratorio Farmacéutico Oriente en Santiago de Cuba, con un desempeño reconocido nacionalmente por parte del grupo empresarial BioCuba Pharma. Pues nuestro sistema integral de salud con sus empresas de BioCuba Pharma ha garantizado dentro del protocolo de los medicamentos más de 25 productos dentro de medicamentos genéricos, medios diagnósticos para el tratamiento y también medicamentos innovadores, que son los que han dado la atención a los pacientes graves y críticos, donde nuestro país realmente ha tenido un liderazgo en los resultados de esto. Y para ello, bueno, el Laboratorio Oriente pues ha mantenido los medicamentos, como yo te decía, de primera línea y los medicamentos innovadores, que son los que llegan al final del tratamiento en el protocolo. Sus actividades laborales se concentran en la elaboración de derivados para la vida, como sueros parenterales, vendas enyesadas, sales de rehidratación oral, medicamentos naturales y otros componentes que, a pesar del bloqueo imperialista al sector, encuentran salida gracias a la impronta de muchos, que desde sus puestos contribuyen al cumplimiento de indicadores merecidos para reconocer hoy y convertirlos una vez más en colectivo vanguardia nacional. Aún con un grupo de obsolescencia tecnológica, aún con un grupo de limitaciones en recursos que no han podido entrar al país por el propio bloqueo, se crecen ante las dificultades. Hacen doble, hacen triple turno de trabajo para garantizar medicamentos que comprometen la vida de los pacientes. Y eso el Sistema Nacional de Salud, eso el pueblo de Cuba, los enaltece, los compromete a seguir trabajando y brindar lo mejor de sí. Protagonistas de tanto quehacer, igualmente fueron reconocidos por sus destacadas trayectorias y otras distinciones marcaron lo que en tiempos de contingencia se nombra palabra de orden para el Laboratorio Farmacéutico Oriente en Santiago de Cuba, al servicio siempre de la salud del pueblo. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de Haz, Trovajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.